Es extraño. Durante mi infancia, la leyenda de Zelda siempre me pareció inalcanzable. Juegos épicos anunciados en las revistas y programas de televisión. Recuerdo que a mis 5 años debí haber rentado Link to the Past, el juego de Super Nintendo, y sentirme sumamente frustrado por no saber el objetivo del juego. Esto no era algo sencillo como Mario Kirby, donde solo seguías un corredor. No. Esto era algo más intimidante. Mucho texto que no lograba comprender y caminos que descifrar. Sin embargo, a pesar de mi frustración, seguía sintiéndome atraído por la aventura, la música y los colores. Los años pasaron y obviamente seguí jugando videojuegos, disfrutándolos, saltando con Mario y teniendo carreras en Wave Race. Era la época del 64, con cosas más sencillas por el momento. Sin embargo, esa memoria de acercarme a Zelda sin haber logrado nada me siguió causando frustración, ya que lo único que veía en todos lados era el nuevo estreno en el Nintendo 64, causando sensación. En el programa que veía no se callaba al respecto. Hoy, aventuras de capa y espada, a la velocidad de las alas de una hada. Tenemos para ti, nada más y nada menos, un mega especial de Zelda, donde descubrirás todo lo que tienes que saber acerca del juego del siglo. Además de todo eso, mis amigos cantaban sus glorias, pero ni para qué me emocionaba si no pude avanzar del primer calabozo cuando estaba más chico. Aunque, como siempre, el destino se ejecutó. Un día, paseando con mi abuelo por el centro de Jalapa, me quedé viendo un anaquel en una tienda. Y allí estaba un cartucho de Zelda Ocarina of Time. Solo, sin caja, sin instructivo, tal vez revendido, espero que no robado, simplemente esperando. Al recordar mis memorias del juego anterior, me desanimé y me volteé sin decir nada. Tal vez me habré quedado ahí varios minutos, absorto en mis pensamientos. Pero creo que mi abuelo me estaba observando y sin más, simplemente lo tomó y lo pagó. Y tan rápido como eso, Zelda había regresado a mi vida. Y estaba listo para enfrentar los retos, sin importar el lenguaje. ¿Qué sucedió? Magia. Al poner mi cartucho, una melodía que para siempre quedará grabada en mi corazón comenzó a sonar, mostrando un joven cabalgando en una explanada y detrás en el horizonte de esta escena, lentamente se iba mostrando el título. The Legend of Zelda, Ocarina of Time. El resto creo que lo puedes deducir estando aquí. Aunque han pasado ya 20 años desde su lanzamiento, este video es para hacer un homenaje a esta aventura, que sin ella, los videojuegos no serían igual. Y estoy seguro de que, como en mi caso, muchas otras vidas no serían iguales. Sin embargo, para saber cómo nos impactó, debemos conocer cómo se originó. Esto es Oda a la Ocarina del Tiempo. ¡Dios! ¿Por dónde empezar? Al ser el primer Zelda en tercera dimensión, el equipo de Nintendo se dio rienda suelta para hacer un juego que capturara la esencia de una aventura, donde el mundo te envuelve con diversos ambientes y ciudades, acompañado de un combate más agresivo que exige que le pongas toda tu atención al oponente que tienes frente, acompañado de música que juega un papel fundamental en el modo de juego y en la historia, misma en ese entonces buscaba explicar el origen del reino y la maldad que entraña. Y al igual que en los mitos de nuestra realidad, este reino fue creado por 3 deidades. Cuenta la leyenda que al inicio no había nada, un vacío en la eternidad, un caos que reinaba en lo que se conocería como Hyrule, hasta que súbitamente 3 diosas doradas aparecieron. La primera de ellas fue Din, la diosa del poder, quien con sus flameantes brazos cultivó la tierra y dio lugar a la geografía del reino. Después, Nairu, la diosa de la sabiduría, y con sus conocimientos dotó a esta tierra con el espíritu del orden. Tiempo, clima, ambientes,
eliminando el caos eterno que había existido previamente. Por último, Valor, la diosa del valor, quien con su abundante alma llenó esta tierra de todos los seres vivos que habitan cumpliendo el espíritu del orden, establecido por Nairo. Muchos eventos continuaron enriqueciendo el mito de Hyrule. Sin embargo, tenemos que ponerle pausa a esta historia para poner atención a una curiosidad que tuvo lugar en nuestra realidad. Casi de manera poética, así como existieron tres diosas que crearon el reino de Hyrule, en esta tierra también existieron tres caballeros dentro de Nintendo, empeñados a iniciar un proyecto de la nada. El primero de ellos fue Toru Ozawa, quien aceptó este colosal proyecto actuando como un director general, coordinando tantos talentos, ideas y ambiciones, además encargándose de un guión que encaminara y dotara de congruencia esta ambiciosa visión. El segundo fue Jin Ikeda, quien se encargó del diseño de varios personajes dentro de Ocarina of Time. Y el tercero y último de estos tres caballeros, tal vez sea alguien que te resulte familiar. Su nombre es Yoshiaki Koizumi. Sí, él. Quien se encargó de la construcción de los ambientes 3D, el diseño y comportamiento de la cámara del juego, y construir el modelo que habitará el jugador, en este caso Link, y de la creación de objetos. Por si te pareciera poco, también se tomó el tiempo para apoyar con ciertos eventos dentro del juego. Con tanta dedicación me sorprende que Nintendo haya tardado tanto en darle el papel protagónico que tiene ahorita en la compañía. A ver, imagínense, estar en esa situación. Te dieron las riendas de la próxima entrega en una de las franquicias de aventura más respetadas de la industria a nivel mundial. Y no solo eso, estás haciendo la primera entrega en 3D. Recordemos cuántos fallaron en este tenón. Con un encargo así, yo hubiera estado hiperventilándome, sinceramente. Pero aún así, Koizumi estaba determinado. Y entonces, decidió hacer lo que cualquiera hubiera hecho en ese momento. Recurrir a Dios. No, ese no, este. Quien conversó con él y Koizumi le preguntó, ¿qué podemos hacer con este personaje en 3D? Y Miyamoto le respondió, ¿has considerado que Link no salga en el juego? Koizumi se quedó como... Bruh. Claramente esto le frustró a Koizumi. Después de todo, él estaba haciendo el modelo de Link para que el jugador lo controlara. Obviamente quería que Link se viera en el juego mientras lo jugabas. O sea, a cualquiera le gusta presumir su trabajo. Y la cámara en primera persona a la Halo no embonaba con la visión que Koizumi tenía. Con sus plegarias sin ser escuchadas, continuó teniendo una lluvia de ideas con los otros caballeros. Por supuesto, hablar con Miyamoto no fue una pérdida de tiempo. Ayudó a que Koizumi pudiera firmar la perspectiva y el estilo de cámara que querían que tuviera su juego. Es decir, un juego donde se viera tu personaje. Un juego en tercera persona, muy parecido a Mario 64. Eso llevaría otra duda. Ya sabemos cómo se ve. Y ahora, ¿cómo se juega? Los tres caballeros y realmente todo el equipo que también hizo Mario 64 se encontraban bastante nerviosos. Ya que cuando estaban desarrollando Mario, se dieron cuenta que realizar comandos de acción en un mundo tridimensional era mucho más complejo. Ya que notaron que cuando movías a Mario y lo posicionabas frente a un enemigo, ya fuera un Goomba, un Bobomb, era muy difícil golpearlos porque los ejes poligonales no se alineaban. O sea, ¡Dios! ¿Has intentado derrotar a un enemigo en Mario 64 utilizando el golpe? ¡Es casi imposible! Mejor aplasta al bastardo. Este problema durante el desarrollo de Mario hizo que Koizumi dijera, híjole, ¿cómo le vamos a hacer cuando hagamos Zelda? Está mucho más enfocado a la acción y el combate. Al grado que en un punto del desarrollo consideraron bajar los elementos de acción y enfocarse primordialmente en los acertijos y exploración. ¡Ja! Ese hubiera sido un juego completamente distinto.
eso no era todo. Todas las ideas que no utilizaron en Mario, Koizumi quería implementarlas para Zelda. Por lo que Toru Sawa, el director, tenía que administrar toda esa locura y ambición que Koizumi estaba inyectando al proyecto, al grado que rápidamente todo el equipo de Desarrollo y Análisis de Entretenimiento, EAD, por sus siglas en inglés, de Nintendo, o sea, los meros meros, los jefes, los que tienen el chícara más elevado en Nintendo, o vaya, de la industria, con éxitos como Super Mario Bros. 1, 2 y 3, World All Stars, Mario, Star Fox 64, Star Fox original, todos los Zelda, todos los Mario Kart, todos los Yoshi, Animal Crossing, Pikmin, los Marios en 3D, Nintendogs y el juego favorito de tu abuelita, Wii Sports. Y para acabar pronto, todos los éxitos importantes de Nintendo desde su creación hasta 2015 han salido de esta división. Pero, regresando al tema, toda la banda de Nintendo ED se voltearon con los tres caballeros y dijeron: bueno, están muy bonitas tus ideas, pero ¿qué vamos a hacer? Y entonces, Toru Ozawa reveló su as bajo la manga. Señores, haremos un Zelda chámbara. Y todos dijeron: asumo que la mayoría de los que están viendo este video no son japoneses, así que ¿qué les parece si aprendemos algo más hoy? Chámbara. En japonés es una palabra con un origen muy curioso. Viene de dos onomatopeyas. Ya sabes, la forma de expresar un texto, un sonido como bam, kapow, pow. Los dos sonidos en este caso son cham, que es el sonido de dos espadas chocando, y el otro es bara, que es el sonido, en serio, de la carne al ser despedazada. Ya sabemos la palabra. El cómo se usa, más que nada, es para describir un género cinematográfico que se especializa en películas de la época samurái. Para ponerlo en perspectiva, en un ejemplo que muchos de nosotros conocemos, podría ser el anime Samurai X, que podría catalogarse como un chambara. En el juego, el combate toma un papel protagónico en muchos aspectos del gameplay. Puedes estar explorando estos mundos en 3D, viendo acertijos, analizando ambientes y descifrando tu camino. Pero en el momento en que te encuentras un enemigo, toda tu atención se encamina hacia tu adversario. Y esto se logró gracias al revolucionario C-Targeting System, en el cual al presionar un botón, tu enfoque sería al enemigo, persona o fuente de información frente a ti. Fue revolucionario, ya que en un mundo 3D te puedes mover en las direcciones cardinales. Arriba, abajo, izquierda, derecha, medio al norte con la derecha, mini izquierda yendo para atrás y tres con salsa para llevar. Sin embargo, eso hace que tus movimientos necesiten mucho más precisión para golpear. Por lo que si tienes un enemigo frente a ti, está medio cañón que le puedas pegar. Pero cuando picabas el mágico botón Z, todo cambiaba. El centro del movimiento era en torno al enemigo que tenías enfocado, como si Link se volviera un satélite alrededor de un planeta, lo que permitía que a pesar de cualquier movimiento o maroma que te aventaras, nunca ibas a estar desalineado de tu objetivo. ¿Pero cómo diablos llegaron a esa magnífica revelación?, pregunta usted. Sencillo, fueron a pasear a un estudio de grabación, para ser más exactos, al parque de estudios de Toei en Kioto. Para posicionarnos adecuadamente en el contexto de esta aventura creativa, permítanme explicarles rápidamente qué son estos estudios ubicados en Kioto, Japón. Es un parque modelado en el estilo que Japón tenía en el periodo Edo, y dentro del mismo graban programas o actúan piezas dramáticas de la época. ¿Pero qué época es esa? Para simplificarlo de más y puedan platicarlo con una copa de vino recargado sobre un piano. El periodo Edo japonés fue un periodo histórico de ese país entre 1603 y 1868, donde el mando militar ejercía un control absoluto sobre Japón, que evitaba la proliferación de más guerras territoriales, por lo que llevó un tiempo de crecimiento económico, artístico e intelectual, acompañado de un estricto control social por medio de los famosos samuráis. Ahora, ya que saben que es el chambara y el periodo Edo, creo que pueden deducir por qué fueron estos estudios. ¡Exacto! Fueron a ver peleas samurái para obtener esa suculenta inspiración.
En busca de su musa, iban caminando por el parque, pero el calor estaba insoportable, así que decidieron meterse a un teatrito que había por ahí para refrescarse en la sombra que estaba más barata que el asesino sol. Y de repente, por azares del destino, en ese pequeño lugar había un show sobre un grupo bastante grande de ninjas que rodeaban a un samurái, que era el héroe protagonista. Y los tres caballeros estaban todos sudados viendo este show. Y lo primero que observó Koizumi fue que, a pesar de un grupo numeroso, solo un ninja atacaba a la vez. Si se ponen a pensar, de la misma manera en que sucede el juego. Esta fue la inspiración que tomaron para administrar los escenarios de combate a los que Link se enfrentaría, donde a pesar de desafiar a más de un enemigo, estos esperarían su turno para atacar. Aunque el momento de la revelación fue el momento que inspiró la creación del sistema de combate en Zelda, Ocarina of Time. El momento fue en que un ninja salió con una Kurasigama, una hoz atada a una cadena que los guerreros utilizan para atrapar o desarmar a sus enemigos para posteriormente jalarlos hacia ellos y ejecutarlos con la cuchilla curviada que estaba al otro lado contrario a la cadena. Dentro del show que estaban viendo los tres caballeros, el ninja lanzó la cadena de la Kurosigama y la enredó en el brazo izquierdo del samurái protagonista, lo que hizo que este quedara unido a su enemigo y tuviera que rodearlo con sus movimientos para esquivar sus ataques, lo que hizo que Toru Sawa tuviera una epifanía. ¿Cuál? Muy sencillo. Link estaría unido a sus enemigos por una Kurosigama invisible cuando este los enfocara. ¡Y presto! El combate de Zelda estaba definido. Es increíble la sutileza que el diseño de los videojuegos nos enseña. Analizando un movimiento básico de Link, ahora entendemos el trasfondo histórico, cultural y tecnológico detrás del combate de Zelda. Mismo que ayudó, inspiró y perpetuó a otras franquicias como Dark Souls, Kingdom Hearts, Psychonauts, Assassin's Creed, Devil May Cry e incluso en otros géneros fuera de la aventura como los de primera persona, como fue el caso de Metroid Prime. El equipo tenía el combate y la perspectiva definido. Sin embargo, Toru Sawa veía la Odisea Monumental frente a ellos. Y en esos tiempos no existía una aventura de acción en esa escala. No había punto de comparación. No había manera de saber cómo iniciar o dónde terminaba. Sin embargo, sabían cómo se jugaría. Y la consola en la que se desarrollaría. Tenemos que recordar una cosa antes de iniciar con más detalles el desarrollo. El juego inicialmente se veía así. E iba a ser desarrollado para Nintendo 64 DD. Un aditamento que se colocaba debajo del Nintendo 64 y le permitía leer CDs que estaban dentro de un cartucho. Aparentemente era la solución que Nintendo le quería dar a las críticas comparativas que le hacían en relación con el PlayStation 1. Sin embargo, este periférico fracasaría, al grado que ni siquiera fue lanzado en América. Y esto de alguna manera benefició a los desarrolladores del equipo de Zelda, ya que en sus palabras, estaban preocupados por los tiempos de carga entre tantos escenarios, polígonos e instrumentos que sus personajes usarían. ¿Por qué dijeron esto? Para explicarlo de una manera sencilla, sería más o menos así. Ya que a diferencia de un cartucho donde la información siempre está estática y el sistema puede recopilarla de manera inmediata, debido a que es fácil de encontrar, tenemos lo opuesto en este sistema en el CD. Ya que en este formato la información está en constante movimiento por el giro del disco. Además, agrégale la posición del lente que se encarga de la lectura de la información. Por lo tanto, hace que los tiempos de carga sean más largos por el tiempo que le toma al sistema obtener dicha información. Es decir, el tiempo que le toma hacer que el lente y el punto físico donde está almacenada dicha información se encuentren. Ahora, imaginen ese problema en Zelda Ocarina of Time. Por Dios, si en el templo del agua tenías que cambiarte de botas cada que tocabas el agua, y o sea, el lugar se llama el templo de agua, o sea, un chingo de veces, ahora imagínense tener que hacerlo si el juego cargaba. Era poner pausa, esperar, seleccionar botas, quitar, cargar el juego, no, un desmadre. Solo se los dejo como perspectiva de cómo a veces el lienzo sobre el que pintas puede cambiar tu pintura.
Estos fueron algunos de los detalles técnicos que encontraron en su desarrollo. Esto generó bastantes fricciones entre los caballeros y su equipo. El sentimiento en el estudio era de perseverancia, de prueba y error, acompañado de triunfo cada que un sistema funcionaba de manera adecuada. Su objetivo era hacer un combate que se ejecutara correctamente en 3D. Un mundo envolvente con exploración y acertijos, y un Link adulto que se viera cool. Sin embargo, al haber tantas fricciones, Dios bajó de su trono y se convirtió en un productor que coordinaría una visión unificada del juego tan ambicioso que Nintendo estaba desarrollando. Y al ver todos los avances, quiso poner su propio giro y nuevas metas al equipo que tan duro se encontraba trabajando. La primera de estas observaciones es que el mundo debería ser imponente, que cuando el jugador saliera de una zona pequeña y encontrara el gran mundo abierto, estuviera acompañado de algo espectacular, de una vista épica, acompañado de música icónica que ayudara a sentirse el jugador como un aventurero. De la misma manera en que Miyamoto se sentía cuando era niño y exploraba los bosques alrededor de su casa. Bueno, al menos sabían desde qué perspectiva iba a ser. Pero ¿y ahora? ¿Cómo hacemos el mundo? Las diosas no iban a descender y mágicamente crear el reino como la historia del juego. El Dream Team tenía que hacerlo, y desde cero. Y hay algo curioso en esta parte de la historia, y es que Miyamoto no le tenía mucha fe a las capacidades del Nintendo 64, por lo que inicialmente planeó el mundo un poco más pequeño. Todo tendría lugar dentro del castillo de Ganon, el villano de la historia, y Link entraría a pinturas dentro de este mismo castillo para ir a distintas zonas de Hyrule. ¿Suena familiar? Sin embargo, para su buena fortuna y con un poco de magia técnica, lograron realizar un mundo enorme, con misteriosos bosques donde no todo es lo que aparenta, un rancho con un aura bastante nostálgica, montañas peligrosas con peligrosos volcanes activos, un desierto místico habitado por una tribu compuesta exclusivamente de mujeres, una ribera, un lago con cavernas congeladas y dos ciudades que se sentían completamente vivas. Por supuesto, acompañado de dos castillos que reflejan el avance del tiempo por tu viaje en el reino. A diferencia de Mario 64, Miyamoto tenía una meta en especial. En lugar de enfocarse en el personaje como en el caso de Mario, donde la cámara sigue a Mario en todos lados, Miyamoto quería que la cámara se enfocara en el mundo que lo rodea. ¡Hey! Tal vez por eso inicialmente sugirió el uso de la cámara en primera persona. De esa manera tal vez podría lucir más el mundo como él lo deseaba. Sin embargo, en la perspectiva que decidieron, el C-Targeting que implementaron los tres caballeros antes de que él llegara, le cayó como anillo al dedo, ya que ese sistema lo podían utilizar para cualquier elemento que rodeara al Link, o incluso para recentrar la cámara de una manera cinemática. Entonces, al ver esto, Toruzawa dijo, ¿y si colocamos algún mecanismo para que el jugador note que es algo con lo que puede interactuar? Koizumi, como el buen diseñador que es, gritó, ¡a huevo! ¡Claro! No me gusta que cuando enfoquemos algo solo hay una flecha encima del objetivo, toda simple y fea. ¡No! ¡Necesitamos algo más! Entonces, el equipo llegó a la idea de un hada, que cambiara de color dependiendo del contexto en el que Link se encontrara. De esta manera avisándoles si podía dar información o si se encontraba en peligro. A este sistema le llamaron Navigation, o de manera corta, Navi. Y al integrar un personaje como un hada en el juego, decidieron incluirla en la historia. Y así como así, resolvieron el mundo y cómo navegarlo con facilidad. Después de todo, en 1998, los jugadores tampoco sabíamos cómo navegar un mundo en 3D. Y gracias a Navi, por más odio que reciba, hizo que lo lográramos. Miyamoto aún sentía que necesitaba más punch su mundo. Él literalmente quería que cuando entraras a una caverna sintieras el mundo, que olieras, que lo vivieras, y para eso necesitaba una buena visión artística, check, una buena dirección cinematográfica, check, un buen personaje, check, y buena música. Check, chingada madre. ¡Qué música! ¡Qué logro! ¡Qué arte! No conozco a nadie que no haya escuchado las canciones de Zelda y estas no hayan quedado grabadas en su corazón. El compositor de la mayoría de las series es Keiji Kondo. Creó piezas magistrales, sin embargo, en Ocarina of Time, tenía una limitación espectacular.
¿Recuerdas cómo te comenté que Miyamoto había pedido música? Bueno, cuando el equipo decidió sobre la ocarina que jugaría un papel fundamental en el juego, Miyamoto vio el control de Nintendo 64 y dijo, esto parece una ocarina, y se volteó con el compositor, Koji Kondo, y le dijo, solo tenemos 5 botones para hacer notas musicales. Quiero que todas las notas musicales de las canciones que toque Link sean las mismas notas musicales. ¡Jesucristo, superestrella! ¿Cómo diablos le pidas eso a un compositor? O sea, es como decirle a tu artista favorito, aviéntate 10 hits usando solo 5 teclas de piano. ¡Wey! ¡Está cabrón! Sin embargo, Kondo lo logró. No solo hizo canciones presentables, las hizo icónicas. Canciones que Link toca en su ocarina no lo son todo, ya que el mundo de Hyrule está repleto de canciones que te envuelven con una amplia gama de las emociones. El tema principal que Miyamoto pedía en su visión épica de los espacios enormes que el jugador exploraría es la canción que suena cuando sales del bosque y ves por primera vez la explanada de Hyrule. Tiene este sentimiento de novedad y aventura como pocas canciones, que pareciera que en sus ritmos te va contando una historia. Al iniciar, los pájaros en la melodía te invitan a recordar un nuevo amanecer, un nuevo inicio, con notas que asemejan a los pájaros cantando al salir el sol. Después, ya que tienes los pies sobre el suelo y ves el mundo frente a ti, las notas aumentan su ritmo, invitándote a explorar este nuevo horizonte. Entre más avanzas, el mundo a tu alrededor empieza a oscurecerse con el paso del tiempo y las notas comienzan a descender igual que el sol. Incluso puede llegar a invitar a los peligros que puedes enfrentar en tu aventura. Esa es la magia de Kondo, aunque no todo fue miel sobre hojuelas. Hay una canción en particular que en mi infancia me causaba terror. En este lugar en llamas, un calabozo enorme, donde un dragón tiene encerrados a todo un pueblo de personas en pequeñas cámaras, solo para liberarlos cuando fueran a ser devorados, puedes escuchar estos cánticos haciendo eco por todo el lugar, como si estas personas estuvieran rezándole a algún dios para que los salve. ¿Y quién lo diría? No estaba tan alejado de la realidad. En la segunda reedición del juego eliminaron esta canción ya que contenía alabanzas utilizadas en el Islam. Curioso, ¿no? Otra canción que me gustaría mencionar rápidamente, ya que necesitamos un video entero solo para canciones de Zelda, es la canción de las tormentas. No sé qué tiene esta canción, que por cierto es de las que fueron hechas con 5 notas, que hace que un día de calor hace que quiera salir con mi organillo al patio y tocar solo para ver si llueve. Es increíble, la música de este juego es algo muy especial y no tengo palabras para continuar describiéndolas. Regresando al tema de Miyamoto y sus ideas para mejorar el juego, tenemos la premisa de que le gustaban mucho los caballos, y él quería meter un caballo en Mario 64. No obstante, esa idea no quedaba mucho con el mundo de Mario, así que Zelda se convirtió en el plano perfecto para complacer sus sueños equinos. Sus peticiones fueron 3. 1. Quiero un caballo. Lo lograron. 2. Cuando salte, quiero que la toma sea desde abajo. Esto lo lograron en 2 ocasiones dentro del juego. 3. Quiero que haya combate 1-1 con espadas dentro del juego cuando vayas a caballo. Aquí fue donde no lo lograron, aunque lograron implementar que pudieras usar el arco. Pero Miyamoto no se rindió, ya que 7 años después podría implementar ese sueño del combate a caballo. ¡Hey!
El que persevera alcanza al final. Otra de las ideas que causaron los dolores de cabeza más grandes fueron las siguientes. Miyamoto se encontraba admirando los bellos entornos de su nuevo juego. Su Link adulto también modelado, con aretes y calzones largos. Cabe resaltar que los tres caballeros y su equipo habían logrado modelar y animar después de un año entero de muchas desveladas. Cuando de repente Miyamoto dice, oigan, pongan un Link niño así bonito, se vería re chulo. Y a ver, ¿cómo diablos le vas a decir que no al señor de los videojuegos? Entonces, el equipo entró en un dilema diciendo, ¿y ahora cómo vamos a meter otro Link junto a su set de animaciones y objetos? Claro que un niño sería más pequeño y no podría usar las mismas armas que un adulto, por lo que se dieron a la tarea de adaptar las animaciones y crear un nuevo modelo, lo que últimamente llevó a Toruzawa a decir, bueno, ya tenemos implementadas las ideas. Un Link pequeño gracias a Miyamoto-san, el caballo, la música, el modo de juego, combate, perspectiva, el mundo, la navegación, solo quedaba una última cosa, la historia. Sin embargo, esta la dejaré para la segunda parte. No los quiero hartar con un video eterno. Por lo que ahora, aquí dejaré esto. Este fue un video conmemorando el primer aniversario de nuestro podcast, La Taberna Naranja. Y para celebrar, lanzamos este video y un par de proyectos más para todos ustedes tabernícolas. Si lo disfrutaron, consideren suscribirse a este canal y dejar algún comentario sobre qué esperan de la segunda parte o si quieren que continúe haciendo videos. No olviden compartirlo y darle una oportunidad a nuestro podcast, que una vez más se llama La Taberna Naranja, donde hablamos de series, películas, videojuegos, de la vida en general y una que otra novela solo para cotorrear. Y lo pueden encontrar en iTunes, Spotify, Podbean, iVoox, Dalvix y donde sea que los podcasts vivan. Como siempre digo, dejen ir lo que no pueden controlar, vivan plenos y nos vemos en la próxima Taberna Naranja. ¡Hasta luego!